Continuamos con la fase de acciones. Estábamos reclutando un aliado como otra posible acción que podemos realizar con nuestros minions. Por ejemplo, este aliado, ¿vale? Mr. Winthrop. Vemos que dice que es un criado único con uno de vida. Este minion, con este retainer, con este criado, gana más uno a interceptar cuando bloquea acciones. Bueno, pues te está diciendo que este minion con este retainer, con este criado, ganaría más uno interceptar. Pues eso es una acción. Pues voy a reclutar un criado. Pues coste del criado, ninguno. Es gratuito, no tiene coste y puede ponerse en cualquier minion. Tanto Sebastián podría reclutar a Mr. Winter como el Goblin podría reclutar a este criado. ¿Por qué no? No tiene ninguna restricción. Como volvemos a repetir, este minion, que se refiere al Goblin, a este minion, con este criado, gana más un interceptar cuando bloquea. Bueno, pues lo podría tener. Eso es una acción. Inmediatamente de jugar esta carta, el criado, pues, ¡pum!, reemplazamos. ¡Pum! Aunque salga, aunque no salga, aunque no la bloqueen, aunque no la paren, lo que sea, tú ya la sueltas de la mano, ¿vale? Y en el momento de soltarla de la mano, patapam y patapam, y reemplazas. Bien. Jugar un criado. Los criados, vuelvo a repetir, no son minions de por sí, aunque sí es una carta minion. Y van con un aliado, con un vampiro, ¿vale? Con este o con este. Fijaos en cambio que los aliados van a su aire, no van pegados al vampiro, ¿vale? Salvo que hay alguno que lo diga, pero vamos. Esa es la norma general. Bien, hemos jugado un criado. Otra posible acción, pues jugar una carta de equipo. Jugar una carta de equipo, por ejemplo, un corazón de Nichetus. Vale, pues sigue el mismo patrón, básicamente. Giras al minion que pueda jugar esa carta. ¿Vale? Dice equipo único. Pagas el coste, es un equipo, se ve que es la pistolita. Fijaos que es una carta de acción, ¿eh? Pagas el coste de tus puntos de vida, uno, pues uno. Y equipas a ese minion. Dice, durante tu fase de acción, el debiller es digamos, el propietario, ¿no? Si el propietario está ready, ready no es que esté enderezado, sino que esté en tu zona controlada. Son pequeños apuntes que estoy haciendo. Tú puedes robar hasta tres cartas de tu biblioteca, las mira, asegura, o sea, las roba, las mira y mueve después el mismo número de cartas de tu mano a la parte de abajo de la biblioteca. El corazón de Nichetus no es un equipo que esté restringido a ningún clan, ni a ningún vampiro, o ni, simplemente lo puede tener, por ejemplo, Sebastián, o te lo podría tener el Goblin. ¿Vale? No hay un número máximo de objetos o criados que pueda tener un minion específico, pero los equipos y los minions que sean únicos, solo puede haber uno en mesa. O sea, si otro jugador lo tuviera a la vez que tú, pues ese minion o ese objeto o ese equipo se contestaría mal. Por ejemplo, si hubiera otro goblin, pues se pondría boca abajo y pasaría algo en cada turno. Habría que mantenerlo pagando uno de sangre hasta que uno de los dos jugadores se retirara y lo quitara. Y el otro jugador lo recuperaría. Vamos, son particularidades, reglas específicas. Puesto, equipa a un vampiro o a un minion, o a una carta de equipo, único equipo. Los equipos pueden ser pistolas, pueden ser todo tipo de computadoras que te dan sigilo, bueno, etcétera. Puede haber muchas cosas que no vamos a entrar ahora. Más acciones. Jugar una carta política, pues una carta de acción que sea una política. A ver si tengo por aquí alguna. A ver, una carta de acción política. Generalmente las cartas de acción política requieren un vampiro, ¿vale? Por ejemplo, y algunas requieren vampiros de ciertas sectas o tal. Normalmente un aliado es muy difícil que pueda jugar una carta política. Dice, carta política. Llamada por cualquier vampiro de la camarilla. Entonces Sebastián, que es un vampiro del Saba, no podría llamar esta carta política. Pero vamos a poner que Sebastián fuera de la camarilla, pues lo mismo. Se gira y juega la carta política, la juega.
Ahora, independientemente, la podrá algún jugador interceptar con sus vampiros para evitar que esto ocurra o no, ¿vale? Pero bueno, esto es una posibilidad. Paga costes si lo hubiera y procederíamos a un referéndum político, que ya lo explicaré más adelante. Bien, estos son otra posibilidad. Jugar una carta política a tu mano. Repito, juegas una carta a la mano, reemplazas. Más posibilidades. Otras posibilidades son cometer diabler, ¿vale? Cometer diabler es una acción que cuando un vampiro propio o de otro jugador está en la zona de sopor, ha recibido tanto daño que ha perdido su vida y porque los vampiros de per se no mueren, salvo que no se les destruye, salvo que se les haga muchísimo daño agravado y no lo pueden soportar. Pues un vampiro sin sangre y que haya recibido daño, pues vuelve como a una zona de sopor, de sueño. Ahí lo dejas aquí, ¿no? Bien, pues un vampiro que esté en la zona de sopor, pues puede ser, digamos que es este. Pues tú mismo te lo puedes quitar de encima, porque no te interesa por X. Y puedes ir a comértelo. Vale, pues esa es una acción posible. O de otro jugador. Si es de los tuyos propios, vas con sigilo, porque es algo que estás haciendo en tus terrenos y tal. Que vas a la zona de otro jugador, pues vas sin sigilo. Eso del sigilo y la interceptación lo explicaré más adelante. Esa es otra posibilidad. También existe como posibilidad otra acción que se llama rescatar a un vampiro de sopor. Imaginemos que te han tumbado este vampiro porque ha entrado en un combate y ha recibido leña y está ahí todo hecho mierda recuperándose. Vale, pues como acción, pues el vampiro este, digamos que tiene un montón de vida y tal, puede ir a rescatar a este de sopor y sacarlo a la zona activa. ¿Cómo se hace eso? Pues hace la acción. Generalmente se tienen que pagar 2 puntos de vida repartidos entre el vampiro que está en sopor y el vampiro que va a rescatarlo. En este caso tendría que pagar los dos el fulano este y sacaría a este señor. Una aclaración: un vampiro que sale del sopor. La siguiente acción que tengas que hacer es obligatoriamente cazar, obligado. No puedes hacer otra cosa que no sea cazar con este vampiro. Pues vas a cazar y si tienes suerte y nadie te para, pues recupera un punto. Digamos que empieza tu turno y has enderezado, has jugado tu fase máster y tienes esto. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Cazar, porque este tío no tiene sangre. Y está desesperado y se tira a cazar y a intentar cazar y rellenar su vida. ¿Vale? Cazar siempre que un vampiro no tenga sangre es la acción primordial y primaria. Y obligatoria además. Bien, pues esa es la acción. Rescatar a un vampiro de sopor. Pues podría ser así. Vamos a poner que tiene este 2, está en el sopor y le han tirado un daño agravante que manda el sopor y tal. Pues voy a rescatarlo. Pues pago uno de este y uno de este. Y sale a mesa. Y no tiene que cazar porque ya tiene uno de sangre. Bien, esa es otra posible acción. Rescatar a un vampiro de sopor. Y esta, básicamente, creo que he explicado lo que son las acciones más normales del juego en la fase de acciones. Voy a hacer un pequeño resumen: cazar, sangrar, jugar cualquier carta de acción, cualquier carta minion, que puede ser un equipo, una carta de acción política, reclutar un aliado, reclutar un criado, cometer diabler a un vampiro en sopor o rescatar a un vampiro de sopor. Creo que no me olvido de nada. Puede ser que a lo mejor se me haya ido algo, pero en principio esas son las acciones que vas a poder hacer. Bien, vamos a pasar a la fase de influenciar. La fase de influenciar es aquella en la que intentamos controlar a los vampiros que tenemos en la zona incontrolada. Los cuatro que hemos sacado al principio, pues llegará un momento en que, bueno, ya cómo lo sacamos, ¿vale? Bien, pues para sacarlo, en nuestra fase de influenciar, salvo en el primer turno, ¿vale?, de juego, normalmente tenemos cuatro transferencias, ¿vale? Esto lía bastante a la gente, pero en verdad es sencillo. Cada transferencia podemos utilizar una transferencia para poner un punto de nuestra vida de sangre, ¿vale?, sobre un vampiro que hayamos elegido. Pues quiero este, ¿vale?, y lo lleno rápido. Pues si tenemos cuatro, puede poner uno, dos, tres aquí y el que me sobra, si quiero, lo puedo poner aquí, por ejemplo. ¿Vale? Ya he hecho mi fase de transferencia. Compruebo si hay algún vampiro que esté rellenado. En este caso está este. Tiene sus tres. Pues sale a mesa. Pum.
con sus tres puntos, es la fase de influencia. Repito que ya hemos pasado la fase de acciones, ya no puede hacer nada este vampiro. Estamos en la fase 4. ¿De acuerdo? Bien, pues mira, ya tenemos un vampiro en la mesa. ¿Qué es lo de...? Bueno, sigo explicando las transferencias. Hemos dicho que tenemos 4 transferencias. Vamos a poner que ya tenemos sangre por aquí y que queremos recuperar sangre de aquí. Es posible. El coste se divide. Poner uno de nuestros puntos, recuperarlo, nos cuesta 2 de nuestras transferencias. 2 de transferencias, recuperaríamos un punto de vida. Y otras 2 transferencias, otro punto de vida. Podríamos hacer, por ejemplo, vamos a poner que estamos en este caso, ¿vale? Y quiero, me hace falta aquí un punto, porque aquí de la mesa casi no tengo, estoy casi muerto. Pues digo, bueno, pues gasto 2 transferencias en subirme un punto. Y como me quedan otras 2 transferencias, una más, y me queda una gratis, y ya tengo el vampiro en masa. Con su vida, claro. Bien, eso es la fase de influencia. Puedes influenciar a tus vampiros para controlarlos, pasando desde tu punto de vida hasta 4 puntos a tu repartidos como tú quieras, ¿vale? Y cuando se termine de influenciar, compruebas que el vampiro tiene la sangre que pide, y si está a toda su capacidad, sale a la mesa sin poder hacer acciones, porque ya estás casi terminando el turno. La fase de acciones se terminó en la fase 3. Bien, otra posibilidad en la fase de influencia es decir, bueno, no tengo el vampiro que quiero. Tengo 4 vampiros y quiero sacar más vampiros, porque tengo aquí una crista con más vampiros. Bien, pues para sacar un vampiro de aquí, hay 2 maneras. Con cartas que tengas en la mano, que hayas jugado en la fase máster, en la fase de acciones, o aquí en la fase de influencia, ¿vale? Y puedes gastar las cuatro transferencias que tienes y uno de tus puntos, que lo mandas al banco fuera, y traes al primer vampiro que hay aquí, que no sabes lo que es, y lo traes aquí. Y ya tienes otro vampiro en tu fase de influencia. Lo miras. Ah, mira, me ha atacado el avanzado de Gulet. Después explicaré lo que son los avanzados. Pues ya está, pues ya tendrías otro vampiro. Y eso es lo que se puede hacer básicamente en la fase de influencia, ¿vale? Se puede influenciar para controlar a otros vampiros, subirte sangre de tus vampiros a tu vida y traerte vampiros de tu crista a tu zona incontrolada. Por último está la fase de descarte. En la fase de descarte podemos hacer 2 cosas. Lo primero, elegir una de nuestras cartas de mano, esta misma, digamos, no quiero el goblin porque alguien ya la ha jugado y no me interesa tenerlo en mano, ¿vale? Pues lo descartas y robas una carta, ciclas mano, una nada más, solo una. Es una posibilidad. La otra posibilidad es ignorar la fase de descarte, decir, no quiero jugar mi fase de descarte, para jugar desde tu mano una carta de evento o de gehenna, ¿vale? Las cartas de evento de gehenna son las rojas y sustituyen a la fase máster. Por ejemplo, un unmasking. Por ejemplo, un unmasking. Digo, no juego la elijo no jugar la carta de la fase de descarte y pongo en mesa una carta de evento. Pues esta en específico te dice que esta no la reemplace. He estado insistiendo en que hay que reemplazar continuamente cuando juegas una carta. Pero esto es una excepción. Do not replace. No reemplace hasta que tu siguiente fase de descarte, o sea, que el siguiente turno que te tocara, jugarías con 6 cartas en mano siempre. Juegas una carta, reemplaza, pero 6. Bien, y esto es, en resumen, el turno de juego de un jugador. Hay muchas más aclaraciones que debo hacer, pero es una aproximación básica a lo que es el turno de juego de cada jugador. Cuando terminas tu turno, se lo indicas a tu presa y tu presa realiza su turno. Y así cada jugador sucesivamente durante lo que transcurre la partida. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.